plataforma. No, no, eso lo... Todo eso lo busqué yo, lo fui agregando todo en el OBS. La musiquita también la puse en YouTube, pero como pongo la escena esta, no se ve. Yo ahora toco una teclita. Vamos a ver. Vamos a cambiar el nombre de esto. El de 505. Bueno, me marcó como 3 en el ángel, me faltan 4 más y ya tengo las piezas. Ah, marcó entonces, listo. Ya sabemos. Igual creo que corto un rato porque me agarró un dolor de cabeza. Sí, bueno. Yo... Ya que estoy haciendo esto, me cambio al LOL un rato y también lo dejo. Nos vemos. Nos vemos, Tincho. Vamos a ir un ratito al LOL y no sé, una o dos partiditas, depende de cómo me vaya, voy a... Creo que voy a rankear, ya que estamos. O una partidita con Nami. O con Rakan, ahora veo. Y vemos. Digo que hay rachita. Le doy un par de partidas. Si ya pierdo la primera, lo cierro a la mierda de stream. La verdad que abrí más que nada porque me dijo Tincho y para probarlo del micrófono, pero estaba ahí medio hoy. Ah, como que no me daba mucho para streamear. A ver, quiero probar una cosa. Si yo ahora le doy acá, no se pone, ¿no? Claro, no, queda así en... Tengo que descubrir cómo mierda se hace... para la ventana, pero bueno, vamos a ponerle... así. Para que se vea esto más que nada y después ya cambio de escena. Se vienen los troleos, los ASKs,
los tóxicos. Podría spamear acá mi Twitch, pero creo que paso. Necios impuros. Necios. Puedo poner una musiquita, la verdad, acá mientras. Yo decido lo que traerá la marea. Yo decido lo que va a traer el marcito. Igual me cagaron el pique, ese chabón iba a ir sac. Uy, otra vez Calista. Las Calistas no sé qué pasa, pero ¿están OP ahora o qué onda? O sea, cada vez que juego hay una Calista. Y lo peor es que después sí termina yéndole bien esa Calista. Espero que este no sea el caso. Me hicieron una luz. Vamos a ver si me va. Si me va bien, si me va mal. Estuve últimamente jugando a Syra para meter daño, pues ya esto de ir utilidad, viste, me estaba rompiendo un poco las pelotillas. Porque no, al final no puedes carrear. Calista top. Bueno, no sé si es peor eso, ¿no? Bueno, espero que este chabón no le dé problemas. Creo que acá voy a ponerme... chill la musiquita, ¿no? Ahí, tranquilo. Apedeábamos todos. Este fulvito de maní. Sin maestría, un Ashe de maestría 7. Un Belco maestría 7 con... Maestría 7 con 1.300.000 de puntos. Nice. Y una Calista... ¿Mm?
Este Kipin, estos dos, Calista y Zack. A mí me parece que va a haber un campeíño. Un campeíño. Pero tenemos un equipo que dentro de todo, mira, estos tres aguantan, estos dos se curan, yo curo, o sea, puedo hacerlos aguantar más de lo normal. Hay que ver igual cómo salimos de bot nosotros. Yo no sé si jugar agresivo, la verdad. Jin contra Ashe me parece que va a depender mucho de el jungla esto. Y el mid, la verdad es que creo que el Vladimir debería poder contra el Vel'Koz. O sea, tiene más rango el Vel'Koz, pero el Vladi tiene el charquito, o sea, se puede salvar. Aparte es bueno contra los banqueos del Zac, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, yo prefiero agarrar. Últimamente estoy agarrando siempre este ítem, que no es el ideal, me parece. Pero prefiero como tanquear un poquito más. No suelo empezar con la E, pero cuando veo que pasan estas cosas, prefiero meter la E para ralentizar y esas burdeces. Scouting. Bueno, se ve que se está usando ahora el extenuar. Esta Lulu se nota que va agresiva, así que vamos a tener que jugar tranquilitos, porque se va a querer mandar adelante y le tenemos que dar opción al Bolívar que se acerque. Somos nivel 1 todavía, ¿me quieres explicar? Algo me dice que el Jhin juega también bastante pasivo, ¿eh? Vamos a ver ahora igual, no me equivoco. Me reventó.
con las W, por favor. Nice. Eso me gusta, eso me gusta. Buena, doble. Carrenme, carrenme. A veces las predict no salen. Acá y no tengo guarda acá tampoco como para me la juego a ver tiro esto, pero vaquear, pero a ver, lo voy a hacer allí. Si vaqueo, vaqueo. Listo. Nice. Ojillo, el boli tiene pasiva. Pensé que le iba a matar el otro, la verdad. ¿Qué hace la luna?
No. Lastimilla. No, fuera de joda, se le fue la pinza ahí al Jin. Uy, encima se hicieron dragón. Estas son las cosas, este tipo de jugadas son las que te cagan después. Uno a la H. No sé de dónde sacó la otra kill. Ah, recién nos mató a los dos boludos. A ver si le matan. Bien, nice, nice. Cojones de mono. Me estoy llevando un par de kills, pero bueno, a ver. Estoy cansado de dejar kills y a veces que no lo terminen matando, ¿viste? Porque a veces uno deja y por dejar una plaquita más, creo que me podría llevar, Ay, no, me quedé sin maná. No, no voy a ponerle nada. A ver, sí, en parte fue mi culpa, pero fue culpa de los dos, porque me podría haber pingueado de irnos el chabón y yo decía, bueno, dale, vámonos. Y ahí nos ayudamos, pero yo no sé. Igual estas son las cosas que hay que tener cuidado, ¿ves? Porque acá empezamos a cagarla. No, eso te das cuenta, boludo. Es tremendo esto. Ya empezamos con los con los que se desconectan, con las troleadas que empiezan a morirse porque se les encanta morir. Bueno, igual volvió, ¿no? Pero nice ulti. Hay que tener cuidado ahora, puro. Bueno, bien, primera torre.
tenía que venir justo el sac. Y no murió, boludo. Yo pensé que había muerto la otra. Qué ojete. Y tiró el heraldo, yo ni en pedo me quedo a defender eso, güey. Estoy muerto si me quedo ahí. Hay que admitir que parte de esto fue porque erré con la ulti también antes, o sea, tiré una ulti malísima. Qué mal que salió esa teamfight, por favor. Yo no sé ni lo que pasó, o sea. Bueno. Pero es que no sé qué onda, últimamente me tocan partidas así. Como que, bueno, igual el meta es así ahora, o sea, haces un mínimo error y te la dan vuelta en un segundo las cosas. O sea, veníamos bien y ahora ya empezamos a cagarla. Es así. Pero bueno, todavía se puede. Tenemos ley. Efectivamente, Jin, vamos a perder. Jin pone y se regalan cuando se tiró bajo torre con una Ashe con ulti. No sé. Yo no sé. Otro era lo más que nos perdemos. ¿Y ese daño? ¿La Kalista me estaba pegando?
Pero qué mierda, pa. Mira, yo ya... ya me cansé. A ver si podemos cargar esto y dejar de cagarla. Si se hacen esto, ¿ves? Siempre pasa lo mismo, siempre hay una FK, siempre lo mismo. ¿Qué querés que te diga? No sé qué está pasando. Hola, FPS. ¿Y el shit? Uf, esos FPS ahí bien buenos. Ah, la teamfight anda medio medio esto, ¿eh? Cómo
matamos eso, o sea, no sé dónde están todos los del otro equipo, creo que estaban muertos, porque para haber hecho el varón. Esto es una manera de alargarlo, no creo que podamos ganarla, ¿eh? La veo jodida para ganar esta partida. La veo muy jodida. Tenemos que pushear, tenemos varoncete. Hola. No sé cómo ganamos esa teamfight. Creo que fue gracias a los minions. Toma, voy a curar a esto. ¿Sí? Hay que seguir, me parece. Una más, por lo menos nos podemos llevar. Engage, nos vemos. ¿Qué pasó? Ah, bueno, se murieron todos ahí. ¿Con qué se murieron? A ver, veo que se está trabando un poco, voy a bajarle un poco a todo esto. Quizás ayude, ¿viste? Que tiré la última para sonar, gente.
Esto me parece que va a ser mejor irse. Aunque tienen tres muertos, pero... Es que no tengo nada yo acá para... Llegué. No llegué a curarlo. Se tendría que haber ido igual. Sí, no está bien, voy a pasar. Que yo le estaba terminando. No lo había visto. Let's go. Bien, bueno, salió bien. A ver, la estábamos tirando a la mierda. El chabón que se iba a FK. El chabón que se iba a FK. Después, el Vladi que iba a medio de lado. El Jin que también lo estaba medio cagando. Pero bueno. Podría seguir jugando, la verdad, pero... Lo voy a cortar acá porque no me veo muy, muy bien. Ya, como para seguir. Así que... GG will play. Y a tomar por culo. Bueno, gente, nos vemos en otro directo que quizás sea de LOL de nuevo, quizás sea de PUBG. Vamos a ver. Eso. También tengo otro juego que todavía no lo jugué, pero bueno, ya vamos a ver si lo juego o no lo juego. Pero ¿qué onda esto? Bueno. Chau, gente. Nos vemos.